Ya ustedes escucharon esa introducción ahí de los amores que van muy rápido, amores flash, y nos damos cuenta, por supuesto, porque son grandes celebridades, pero es obvio que sucede también entre las personas comunes como nosotros. ¿Esto deja algún beneficio, trae consecuencias después a largo plazo en una relación? ¿O sí se puede mantener a través del tiempo un enamoramiento tan rápido? Hoy nos visita la terapeuta de pareja y sexual, Virginia Pérez. Aquí está nuestra psicóloga, vamos a decir, de cabecera en Activando la Mañana. Muy buenos días, doctora. Buenos días, chicas. Feliz, feliz de compartir y sobre todo tempranito de la mañana. Pues déjenme decirle que sí, que esos amores así flash, pues está siendo muy común hoy día, ¿ok? Muchas personas necesitan esa necesidad de tener un acompañamiento, de tener a una persona a su lado, de no sentirse solo, de no darse su espacio de duelo. Eso no tampoco va a definir que si tiene muchos años, pues la relación te va a garantizar de que va a ser buena. Eso no lo va a definir. Pero lo que sucede es que si tú te das un tiempo de conocer a la persona, saber cuáles son tus necesidades, pues obviamente tú puedes hacer una negociación funcional y ver hacia el futuro, o sea, para hacer una prevención de que eso puede funcionar o no. Porque muchas veces entramos a una relación sin darnos el tiempo de conocer a la otra persona. ¿Esto se debe a alguna conducta psicológica, doctora? ¿Este comportamiento? Mira, tú sabes que la etapa del enamoramiento es la etapa más bonita del ser humano entre las etapas de la relación de pareja, porque es la etapa del Eros. Es cuando nosotros sacamos como una etapa de luna de miel. Aproximadamente esto tiene una duración de 3 meses a 1 año y medio. Uh-huh. Okay. Esto puede ser menos, como puede ser un poquito más, de acuerdo a la intensidad de la pareja. ¿A qué me refiero? De que esto, con el tiempo, por ejemplo, si una pareja que se ve todos los días, pues obviamente menos de 3 meses se le va yendo a la etapa del enamoramiento y llega a la etapa, doctora, de la filia. Doctora, no, espérese. Esas son declaraciones muy fuertes. Después de 3 meses se va a la etapa del enamoramiento. No, tiene una duración de 3 meses a 1 año y medio, pero si una pareja intensa que se ve todos los días, que comparte todos los días, pues puede desaparecer en 3 meses. Eso va a depender de la intensidad de la pareja. Natalie, solamente los fines de semana. Ya, pero no puede ser. Entrando a la etapa de la filia, ¿ok? Porque estamos hablando de la etapa del Eros, que es como esta etapa de una miel, que cada quien saca su mejor versión. Claro. Ya en la etapa de la filia, que más que enamorados somos amigos, ¿okay? Que saca su verdadero yo. Por ejemplo, si en la etapa del Eros yo iba al cine, pero no me gustaba, pero lo hacía para complacerte, entonces yo sacaba mi mejor esfuerzo. Si el día a día yo tengo mucho trabajo, pero llega el fin de semana, pues yo voy a sacar lo mejor de mí para ir a cenar, a salir contigo. Pero ya cuando entramos en la etapa de la filia, yo te puedo decir, estoy cansada. Yo te puedo decir, mira, no quiero ir al cine porque realmente a mí no me gusta. Entonces ahí comienza a lacerarse. Por eso muchas personas se aferran a la etapa del enamoramiento. Por eso es amor flash. O sea, porque es tanta la adrenalina, es tanto la complacencia de que, wow, mira cómo me sirve ese café, mira cómo viene, mira cómo me invita, mira cómo vamos a un concierto, mira cómo tenemos proyectos, mira, o sea, porque es la mejor etapa. Y eso no quiere decir que no la disfrutemos, sino que sabemos hacerla con una base que sea funcional a futuro. Muchas parejas se relacionan y hasta se casan. Hay un porcentaje alto de que estas parejas no llegan hacia el final, o sea, que se divorcian en poco tiempo. Pero hay otras, en un porcentaje más mínimo, que sí. O sea, que esto como quiera no lo va a definir, pero el porcentaje dice que mejor nos sentemos, evaluemos y más o menos negociemos, porque a veces, muchas veces, nosotros no tenemos a la persona a quien queremos, sino a la que necesitamos. Ok, entonces, doctora, lo ideal sería esperar que pase esa efervescencia, vamos a decir, del momento, que las cosas estén claras, conocer bien a la otra persona para tomar la decisión de si nos casamos o no, pero que no sea de una manera precipitada para que perdure en el tiempo. Claro, mira, necesitamos conocer a la otra persona, ¿ok? Si ya son personas maduras que saben lo que quiere y cómo lo quiere, pues obviamente en poco tiempo se van a dar cuenta de lo que desean, ¿ok? Pero si muchas veces estamos en una exploración, o yo quiero salir de mi casa, o quiero una independencia, o quiero una pareja, o no quiero estar sola, si es por necesidad, obviamente esto con el tiempo puede colapsar. Lo importante es darse el tiempo de conocer a la otra persona y de sentarse a dialogar qué es lo que yo deseo, que tú deseas, y hacer una negociación. Muchas veces también nosotros vamos con mucha idealización y suposición.
Si yo me caso, esta persona va a dejar de frecuentar con sus amigos. Si nos casamos, yo supongo que él va a ser más colaborador, va a ser más que sí o qué. Entonces, no vamos en base a suposiciones, vamos en base a realidades. Porque muchas veces estas suposiciones son las laceraciones más fuertes y son causantes de divorcios, porque yo supongo, cuando venimos de una cultura donde nos etiquetan, si naciste niño te pongo azul y si naciste niña te pongo rosado, entonces ya venimos con roles etiquetados y se supone que cuando nos casemos tú vas a ser el proveedor, aunque yo trabaje. Sí. Se supone, pero ya estamos tratando de buscar la equidad de género, que es buscar la negociación y que cada pareja vaya a hacer su propia dinámica en el caso de las parejas. Entonces, por eso este es un tema bastante delicado en las relaciones de pareja y ese miedo al compromiso. O sea, a veces no es tanto el lanzarme, sino el comprometerme. La relación anterior, doctora, que pueda tener cualquier individuo, ¿puede afectar el rendimiento quizás de una próxima o puede verse lacerar o quizás en el tiempo que pueda durar la siguiente, sino darse ese tiempo de descanso? Mira, cuando tú tenías una relación anterior y ya no la tienes, es porque no estaba funcionando o porque uno de los dos no estaba de acuerdo en continuar, sea lo que fuera. Lo que tú tienes que aprender de cada experiencia, vamos a suponer que si ya no está, déjame ver, tú tienes dos opciones, o tomarlo eso como una base de justificación y decir y etiquetar a todas las próximas parejas, de decir, mira, es que todos los hombres son celosos, o todos los hombres son posesivos, todos los hombres son infieles, entonces ya tú comienzas esa etiqueta. Pero vamos a suponer que no funcionó por X o Y, tú aprendes de esto, tú dices, déjame no repetir qué cosas no funcionó en mi antigua relación y poderla tener de plataforma. Okay. El duelo va a depender de la intensidad del amor y del tiempo que tenía la antigua relación. Porque puede ser que tú conociste a alguien, duraste 2 o 3 meses, pero no hicieron esa química, o sea que no te enganchaste tanto emocionalmente, pues quizás en pocas semanas ya tú te liberaste. Pero si es una relación de años, donde tienen quizás muchas cosas en común o donde están involucrados muchos sentimientos o donde quizás hay hijos de por medio, entonces hay que darse un duelo prudente para desintoxicar el alma y poder continuar para buscar una relación en caso de que así lo requiera, que sea sana y funcional. Ok, ¿qué puede estar pasando por la cabeza de celebridades como Jennifer López, que de la noche a la mañana tiene una pareja nueva, está comprometida, terminan, pero a los pocos meses ya está pasando la misma situación con otra pareja? O también Nicky Jam, que creo que presentó a su nueva novia como en octubre del año pasado, ya finalizó, está saliendo con otra, hace regalos impresionantes de Lamborghini y todo esto, pero el amor se le va de inmediato. ¿Qué pasa? Y estamos viendo una figura femenina y otra masculina con la misma situación. Sí, mira, tú sabes que son personas que quizás en este momento saben lo que quieren, cómo lo quieren, o sea, son personas que no quieren estar sola o no desean o no pueden estar sola. Pueden haber varios factores. Simplemente estamos viendo lo que se ve desde afuera. Son personas que dicen, bueno, ya yo finalicé, comienzo. Y cuando tú dices a nivel emocional o psicológico, tiene una connotación de que son personas que no pueden estar solas, que no se encuentran con su yo interno y por ende necesitan un acompañamiento todo el tiempo, quizás para no ser juzgado, criticado o para no sentir con esas emociones de la soledad. Pueden ser varios factores. Bueno. ¿Algo para señalar ya para finalizar, doctora? ¿Cosas puntuales? Mira, lo primero es que nosotros no hay un tiempo definido para yo decir cuándo yo es correcto que va a ser duradero yo tener una relación de pareja que va a ser funcional. No, es primero saber qué tú quieres de tu nueva relación y qué estás dispuesto a dar para que eso suceda. Luego, saber cuáles son tus objetivos, hacer una negociación, porque la relación va dando pinceladas de lo que no te va gustando, pero lo vas tolerando por miedo al abandono, por miedo a que se te aleje. No, es mejor sentarnos a hablar y poder tener una buena comunicación asertiva, decir cuáles son los puntos, lo que yo estoy dispuesto a dar, lo que yo espero de ti y hacer un punto medio. Excelente tema, doctora. Muchísimas gracias por sus aportes. Nos vamos a una pausa comercial y al regresar continuamos con más aquí de Activando en la Mañana. No le cambie.